A la crisis del 18, el empleo, el desempleo llegó a casi al 27%. O sea, efectivamente, una cifra, un porcentaje enorme, ¿no? ¿Dónde está ahora? Considerando que está ahora imposibilitada la empresa a echar a su personal, ¿no? Quiero decir, a través de esta ley del ERTE, ¿qué va a pasar cuando esto se acabe, ¿no? O sea, quiero decir, ¿el desempleo se va a disparar y va a llegar a donde había llegado o la situación estructural ya es mejor? No, la situación estructural es muy preocupante, sobre todo por la destrucción empresarial. Se han destruido más de 80.000 empresas Empleo. y eso obviamente tiene un impacto a medio y largo plazo en creación de empleo. A mí no me gusta nada que se utilice con ese nivel de triunfalismo los ERTE, ¿eh? Los ERTE son un mecanismo que se introdujo en el año 95 y que en la reforma laboral del año 2012 se flexibilizaron para que en un entorno de crisis, como estamos viendo ahora, se pudiesen hacer inmediatamente sin pasar un enorme proceso administrativo y judicial, ¿no? Pero los ERTE son una condición necesaria, pero no suficiente para la recuperación. Los ERTE están diseñados para un momento puntual, pero si se prolonga, como está ocurriendo en España, el problema de solvencia de tantas empresas, los ERTE no solucionan nada. De hecho, tienen un efecto embudo. Es decir, ahora mismo el paro es ópticamente, el paro es muy alto, altísimo, es el más alto del mundo, ¿no? En España. Pero si nosotros miramos, añadimos las personas que están en ERTE y que están en ERTE estructural, porque tras meses, más de 6 meses de recuperación, se mantienen 750.000 personas en ERTE, tenemos que pensar cuántas personas de ese sector, de los ERTE, van a volver a su trabajo y cuántas lo van a perder indefinidamente, ¿verdad? Entonces, por eso, las estimaciones de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del consenso de Bloomberg, etcétera, cuando ven la recuperación de la economía española, hablan de la recuperación sin empleo, jobless recovery, porque es muy difícil que con la destrucción empresarial se recupere el empleo que ya está en paro, pero es que es todavía más difícil que se absorba la totalidad de las personas que están en ERTE, sobre todo cuando hemos visto que en noviembre, en vez de reducirse el número de personas en ERTE, ha aumentado en ciento y pico mil, ¿verdad? Entonces, yo creo que el problema del desempleo, además, piensa que el gobierno quiere aumentar el salario mínimo interprofesional, que lleva siempre escondido un aumento de impuestos porque aumenta la base mínima de cotización y, por lo tanto, para el empleador es mucho más caro emplear a cualquier persona, no solamente por el salario mínimo interprofesional, sino por esa subida de impuestos al trabajo. Entonces, a mí me preocupa que todos esos factores funcionen como lo están funcionando de escollos a la recuperación del empleo, porque no es normal los datos tan absolutamente negativos que hemos tenido, tanto en octubre como en noviembre, y probablemente, desafortunadamente, sean también bastante negativos incluso en diciembre. En porcentaje, para tener una idea, decimos respecto al famoso 27% que era terrible, ¿no? Bueno, ¿Dónde claro. piensas que sí? Si nosotros ponemos en comparación igual a igual, ahora mismo, y consideramos los ERTE como paro, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos más paro, llegaría casi al 29%, más paro que en el máximo de la crisis del 2008-2012, ¿verdad? Pero está el tema de los ERTE como factor, digamos,
cuestionable. Podemos decir que es desempleo subvencionado o podemos decir que es empleo latente. Llámalo como quieras, es un problema a medio plazo. Porcentaje, yo creo que el año que viene el porcentaje de desempleo aumenta con respecto a este año porque, por un lado, parte de esas personas que están en ERTE pasan a paro y, por otro lado, el efecto, digamos, el efecto placebo que generan las ayudas que se han dado durante el año 2020 dentro del paraguas de ayudas por el COVID que ha dado la Unión Europea, etcétera, pues empieza a diluirse. Por lo tanto, yo creo que las estimaciones que tienen muchos analistas que hablan de un paro del 18 al 20%, yo creo que son, pues, desafortunadamente probables.